Hola, ¿qué tal, amado público? Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén mirando. Hoy estamos por acá en la colonia Álvaro Obregón. Y bueno, el día de hoy venimos por primera ocasión a visitar la capilla de Nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro. Muy contentos y muy agradecidos por estar por acá con toda esta linda gente y enviándoles pues, bastantes saludos. Ya nos cayó una llovizna acá de este ladito, pues se ve donde está ya por aquí el agua presente. Puras bendiciones para el campo de nuestra región. Recuerden que pues teníamos una escasez de agua y el día de hoy, pues bueno, ya está lloviendo por acá en Ciudad del Maíz. Y bueno, pues en toda la región de San Luis Potosí, Tamaulipas, también allá en la Sultana del Norte, toda la gente de Nuevo León. Pues bueno, señoras y señores,
Hoy desde aquí, desde el Álvaro Obregón, enviamos muchos saludos y muchos abrazos para toda la gente que está fuera de casa, especialmente para la familia Cruz Barrón, que nos ha invitado para celebrar a la Virgencita de el Perpetuo Socorro. Señoras y señores, es una fiesta religiosa aquí en Obregón, así es que todos quedan cordialmente invitados a seguir con nosotros en este bonito programa que aquí arranca. ¡Ánimo! Esto es Cowboy para la Banda. Gracias.
Por acá la familia nos comenta que la entrada de cera está programada a las 4:30 de la tarde. Quien guste acompañarnos aquí en Álvaro Obregón, a unas 5 o 6 cuadras de aquí de la casa de Doña Consuelo,
Alrededor de las 4:30 está programada la salida de la acera para llegar a este punto donde nos encontramos en estos momentos, en casa de doña Consuelo. Y alrededor de las 5 de la tarde está programada la celebración de la Santa Misa. Por lo pronto ya escuchamos por aquí el desarrollo de uno de los tantos y tantos rosarios que se estarán rezando hoy para implorar a nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro y pedirle pues todas esas bendiciones. Hoy muy contentos porque está lloviendo por acá en Álvaro Obregón. Y déjenme decirles que por allá están las señoras que están guisando los moles más ricos de la región. Ya salieron la sopita de arroz, la sopita de fideo y una cazuelona de mole de pollo. Por ahí vi que tenían ya cocinando la carnita de puerco porque va a haber mole de puerco y puerca. Así es que quien guste, acompáñenos con todo y agua, hombre. Hay que acostumbrarnos a andar chacualeando en el agua porque pues es la temporada de lluvias y este año estamos bien bendecidos. Teníamos ya casi 3 años que no llovía. E imagínense la alegría que tenemos aquí en Ciudad del Maíz. Por aquí estamos con los anfitriones. Amigo, pásenos su nombre. Julián Barrón. Don Julián Barrón, salúdenme a toda su familia porque estamos en vivo y a todo color. No, para toda la familia que se encuentra aquí. Estamos pasando la fiesta aquí con la Virgencita, que nos encontramos bien alegres, que estaba lloviendo. Y los agricultores para sembrar, ¿verdad? Hay que agarrar el tiro, don sí, Julián. Sí, hay que agarrarlo. Nomás con que lo agarren, nomás con que no lo surquemos. Sí, así es. Sí, así está la cosa. Oiga, de sus muchachos, ¿quién anda lejos de casa que me les envíe un saludo? Pues andan... Anda uno al otro lado y otro está en Monterrey. ¿Cómo se llama el que anda en el otro lado? José Luis. Ándele. Y el otro que está aquí en Monterrey, pues se llama Francisco. Hasta allá se van los saludos, hasta ¿verdad? Monterrey. ¿Allá también andan en Lagunaos? Saludos para las muchachas también, ahí están dos muchachas ahorita ahí en Monterrey. Ándele. Unas hijas mías. ¿Cómo se llaman ellas? Una se llama Araceli y la otra no. Ándele. Bueno, para sus muchachos hasta Monterrey les enviamos el saludo. Ahí está. Y bien, sus muchachos gracias, también que andan por allá bien, chambeando. Que estén bien. Aquí se los vamos a encargar mucho a Socorrito. Ándele, sí, es cierto. Sí, que lo cuide aquí y allá también. Sí. Bueno, pues ahí están los saludos de parte de don Julián. Invíteme a toda la gente que se venga, don Julián. Con agua y todo, pero que no le tengan miedo. Pero antes de que les dé gusto que está lloviendo, ¿verdad? Que salgan a mojarse. Exactamente. Tanto tiempo que tenemos que no nos mojábamos con agua del cielo. No, pues se le hace una cordial invitación a toda la gente que guste venir a acompañarnos. Aquí estaremos esperándolos. Aquí está su casa. Para cuando les ofrezca. Que nos acompañen a la entrada de cera y toda la tarde, ¿verdad? Sí, así es. Ándele. Uh-huh. Bueno, pues gracias por sus palabras, don Julián. Y bueno, ya dijo don Julián que aunque nomás agarremos el tiro, aunque no lo surquemos, dice don Julián. No, hombre, de verdad se está poniendo bueno para ir a tirar mata. Vamos a tirar una de maíz y una de frijol y también calabaza. Y pues caña también hay que sembrar. Ahora sí se está poniendo bueno. Vamos a mandarle un saludo a la familia Belmares, que está en Norte Carolina, de parte de Esmeralda Belmares. También dice a Maggi y Hernán Martínez, saludos para mi papá. A lo mejor por ahí está su familia mirándolo. Don Julián, por ahí se están reportando unas gentes con saludos. Por allá dice, saludos para mi papá Julián. Sí se acordó de mí y las otras no. Scarlett Martínez por ahí reportándose. Que nomás se acordó de una muchacha. ¿De quién fue de la que se acordó, don Julián? No, pero es que las dos son gemelas. Y no sé cuál es una y cuál es otra. Porque una está aquí en Monterrey y la otra está allá por Tabasco, ¿dónde por allá? Ándele. No sé. Bueno, pues la que mencionó, ahí está conectada, ya lo vio. Es que nomás se acordó de ella. Ese don Julián. Entonces tuvo gemelas, don Julián. Sí. ¿Ya qué edad tendrán las muchachas?
No, ya están grandes. Ya están grandes, unos 30 pasan. Pues a lo mejor menos. A lo mejor menos de 30, ándele. Y Araceli. Dice Araceli, ándele, es Araceli la que está aquí conectada. Araceli. Araceli. Saludos, Araceli. Qué óvole, ahí la está mirando. Sí. Bueno, pues dice don Julián que tuvo dos y no sabe cuál es cuál, pero aquí le mandó saludos a Araceli. De ella sí se acordó. Es que una se llama Janet y otra se llama Janet. Ah. Y no sé cuál es la una y cuál es la otra. No sabe cuál es la que está en Monterrey y cuál es la que está en Tabasco. No. Y ya lo descubrimos, don Julián. Bueno, pues ahí están los saludos para la gente de Monterrey, la gente de Tabasco, los que están por allá en la Unión Americana. Y pues bueno, ya los invitó don Julián para que se vengan. El muchacho que se llama el Boti. ¿El Boti? Ajá. ¿Ese Boti dónde anda? En Monterrey. Hasta Monterrey, ándele para sí, el Boti. El Boti. Órale. Más que ahorita me habló hace que día que estaba ¿cómo dice? Cuando se no se enferman, se accidentan en el trabajo. Capacitado. Ah, incapacitado. Estaba incapacitado. Ándele. Ajá. Bueno, pues al Boti desde aquí le mandamos el saludo. A ver si me escucha y no está viendo. No, sí, están conectados sus muchachos. Allá está uno que dice Amayi y Hernán. A ver si ahorita nos pasa el nombre. Es que aquí en el Face se cambian el nombre. Ya luego no sabemos ni quién es. O luego agarran ahí el de los hijos y de ahí se reportan a veces cuando hay chance. Mire, ya lo descubrieron, don Julián. Dice que Janet es la que está en Monterrey. Y Jenny es la que está en Tabasco. Ahora sí hay que apuntarle una libreta para que no se nos olvide. Sí, ¿verdad? A Janet es la que está en Monterrey y Jenny la que está en Tabasco. Ándale. Desde aquí les vamos a mandar saludos a las dos para que no se nos sientan. Ándale. Órale. Oigan, pues también vamos a mandarle por acá saludos a mi amigo Francisco Collazo que nos mira allá en León, Guanajuato. Y el saludo allá para Jesús Torres, para José Flores, para la gente de Martínez y sus alrededores. Y para toda la gente que hoy se está acordando de nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro, especialmente para los amigos de Matehuala. Allá, por allá nos vemos, José Flores, en las Carolinas, cómo no. Nomás que nos inviten el saludo para la gente de Santa Rita, San Pancho y todo Río Verde. Allá para Rosy Castillo. También queremos saludar allá para Doña Consuelo, de parte de su hijo Pascual, que por ahí está conectado y nos está mandando los saludos. Pues amigos y amigas, dejen, ya se calmó un poquito el agua. Vamos a arrimarnos acá con las señoras de la casa porque también tienen saludos y los vamos a sacar al aire. Y por supuesto, para que vean cómo se cocinan los moles, las muchachas de esta nueva ola que se enseñen a guisar los moles, porque si no, ¿qué vamos a comer después? Y ya están saliendo, miren, acá está ya el chile dando punto y en cuanto digan puerta le vamos a aventar la carnita de puerco. De puerco y puerca. Miren nomás. Qué rico molazo nos vamos a aventar. Más tardecita. Y uno que otro atrabancado que guste. Pues de una vez. Que se venga. Ya están saliendo los moles. Señora, mándemele saludos a sus familiares. Que la vieron ya que está aquí guisando los moles. Para mis hijos que están en Estados Unidos. Y mis hermanos. Ándele. ¿Cómo se llaman sus muchachos? José y Ezequiel y Blanca. Vámonos, bueno, para ellos les mandamos un cordial saludo desde la cocina aquí en la Álvaro Obregón. Dice por allá saludos para mi mamá María y para papá Julián de parte de Amalia. Bueno, por allá se está reportando Amalia también para saludar a su mamá María. ¿Dónde andará por ahí doña María? Ahorita le vamos a hacer llegar ese saludo. Y también queremos saludar por aquí a nuestra amiga Fidel Lara que nos mira desde Martínez. Ándele, gracias a la gente de Martínez. Y por acá, miren, están preparando la carnita. ¿Esta va a ser para qué, oiga? Ah, va a ser un picadillo bien rico. Vámonos. También nos llegan los saludos para Yasmín Barrón y Viri Barrón. Cómo no, ahí están los saludos para toda la familia Barrón en este día. Y gracias por habernos invitado por primera vez en esta fiestecita en honor a nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro. Amiga, nos falta usted de mandar saludos ahí a toda su muchachada. A ver, mándeles un saludo. Para Monterrey,
¿Quién está por allá? Mis hijos. A ver, menciónamelos porque... Agárralo, ahí le va. Ahí para que la oigan, es un micrófono. Olegario Gallegos y Juan José Gallegos. Y mis nueras, mis nietos. Que estén muy bien por allá, de parte de su mamá. Vámonos. Y para toda la familia Gallegos de aquí, que lo obligó. Claro que sí. Ahí está también los Gallegos. Oigan, que no se nos queden esos Gallegos que están por allá en Monterrey, Nuevo León. Y pues les comentaba hace ratito, cuando llegamos aquí al Obregón, estaba el solazo en su mero punto y en un abrir y cerrar de ojos se nos vino el aguacero. Así es que pues, qué bendición que esté lloviendo por acá ya en el rancho. Ya está por acá la familia también acompañándonos, los que andaban en las graduaciones. Amiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Inocencia Barrón Rodríguez. Le mando saludos a toda mi familia que está en Norte Carolina, a mis sobrinas y a mi hermana, a mi cuñado y a toda la familia. A mi hermano que está en Texas. ¿Cómo se llama el de Texas? Valentín Barrón. Ándele para el Valentín Barrón. Y para Tomasa Barrón. Ajá. Rodríguez y familia y todas sus hijas. Vámonos. Oiga, pues si hay mucha familia regada en México y allá en la Unión Americana. ¿Quién se le graduó? Que me los felicite, oiga, aquí de su gente, de sus ahijados, ahijadas, felicítelos aquí en el video. La hija de mi sobrina se graduó ayer en Carolina del Norte. Vámonos. Milagros, se llama Milagros. Para Milagros la felicitamos, uh-huh. Que ya salió por allá, y bueno, que sigan estudiando. Sí, que le echen ganas. Se sigan preparando. Uh-huh. Bueno, gracias. Órale, pues bueno, van las felicitaciones para Milagros hasta tierras americanas. Y desde aquí le deseamos lo mejor del mundo en su porvenir. Y miren nada más por acá, mi amiga, que desde que llegamos está picando por acá la zanahoria. Y pues bueno, va a haber un picadillo bien rico y bien sabroso para quien guste acompañarnos al banquete. Por acá nos dice Esmeralda Belmares, un saludo para la tía Inocencia, que por acá anda la tía Inocencia, bien contenta. A ver, tía Inocencia, ahí le mandan los saludos de parte de su sobrina. No, mija, pues que estés bien y gracias por todo, por la ayuda, a todos los que nos ayudaron ahorita, todos los que cooperaron para hacer esa fiesta, este convivio. Más al rato va a estar la misa a las 5. Y la danza viene también al rato. Mi sobrina Esmeralda, Graciela, Kimberly y Flor Karina. Bien. Y sus hijos. Y había saludos ahí para todas las sobrinas. Desde aquí les saludamos con todo el cariño. Oigan, por aquí también dice por allá Araceli, Yasmín Barrón, ¿hasta qué haces algo? Oigan, no la cambien tan feo. No, si es bien trabajadora, ¿qué creen que desde que llegué está chambeando aquí? Por allá dice saludos también para mamá María Belmares. A ver, ¿dónde anda la mamá María Belmares? Que desde hace rato le están saludando. Y queremos que también desde aquí nos regrese sus saludos, oiga, para toda la familia. Para Jennifer Barrón. Para Janet Barrón. Araceli Barrón, Alex Barrón, que se encuentran en Monterrey, y Jennifer en Tabasco. Ándele, bueno, ahí están los saludos. A ver, mamá, también mándenles un saludo, porque ahí están todas sus muchachadas. Alex Barrón y Jennifer y Janet, Araceli, y para Malia, que se encuentra en La Libertad, en La Mora, y para Stephanie, que está en su alma ahí, de parte de su mamá. Bueno, pues... gracias por enviarnos esos cordiales saludos para toda su familia, porque pues están muy contentos, oiga, de estarla mirando. Hay gente que está, por ahí nos decían que están hasta Tabasco. Sí, por allá don Julián no sabía ni quién era la que estaba en Tabasco, ni quién en Monterrey. Jennifer es la que está en Tabasco, y Annette está en Monterrey. Ándele. Alex está en Monterrey, y Araceli en Monterrey. Ándele. Por allá le mando también un saludo cordial a Esmeralda Belmar. Dígale que muchas gracias y que se cuiden mucho y que pues, estamos más o menos aquí bien. Muchas gracias, doña María. Y pues bueno, amigos, ya está saliendo el molecito, ya está saliendo la sopita de arroz, la sopita de fideo. Y quien guste acompañarnos, están cordialmente invitados. Saludos allá para mi amiga Iram Orozco, que también está por ahí acompañándonos en esta transmisión en vivo. Y por acá, campeón, salúdame a tu familia, campeón.
cuál? A quien tú quieras mandarle saludos. Manda a saludar a tu papi. A ver, ¿para quién? Saludo a mi papi que está en el otro lado. A ver, ¿cómo se llama el papi? Mándele saludos. Pedro. Pedro Cruz de León. Mándele para don Pedro. Le mando unos saludos, que se cuida ya donde anda en Florida. Hasta Florida se van los saludos. Ah, no que no. Bueno, pues gracias campeón, gracias por enviarnos esos saludos. Y por acá, Amalia nos dice saludos para mamá, que aquí anda en la cocina. Bueno, pues ahí están los saludos. Sí, muchas, que te la pases bonito y muchas felicidades para la niña que se sacó. ¿Qué? El segundo lugar y que la felicitamos mucho. Ándele, qué bueno. Parte de la familia. Pues ahí están los saludos y las felicitaciones para toda la familia que está lejos de casa y que también pues hay graduaciones por allá en Monterrey y en Tabasco. Allá para Milagros, que también por aquí nos la están felicitando porque ya se graduó por allá en la Unión Americana. Me encargan un saludo, dice, para abuelita Consuelo y la tía y las tías. Pues para todas las tías, para que no se sienta nadie, de parte de Verónica Ruiz. Por ahí está Verito Ruiz. ¿Dónde anda por allá mamá Consuelo, que también me están? A mí se me hace que está dentro de la capilla. Ahorita la vamos a ir a buscar para hacerle llegar todos esos saludos a mamá Consuelo. Y mientras tanto, gracias a quienes están por acá con nosotros. Saludos para mi hermana Elia, que está en Tampico, y mi Juan, mi nuera y mis nietos y toda la familia. Ahí están. Ahí están esos saludos cordiales para la gente que está en Tampico y la gente que está por allá en Monterrey. Por acá, mi amiga, gracias por acompañarnos. Sí. Y felicítenme a toda su familia, salúdenme a los que andan por allá chambeando. Martín, Marino, Javier, que radican en Norte Carolina, son mis cuñados. Vámonos. Bueno, no se nos vaya a ir muy lejos, le esperamos a la entrada de Cera. Órale, sí, y si se puede un ratito a misa y a ver las danzas. Órale, bueno, hasta luego. Aquí le esperamos. Sí, hasta luego. A ver, mire, también doña Caro se vino a acompañarnos, ya se vino al rezo doña Caro. A ver, doña Caro, sus saludos para su familia, doña Caro. Pues saludos para mi hijo Alejandro Barrón, que está en Estados Unidos. Pues, saluda a su mamá. Y pues para mis hijos que están aquí también. Claro que sí. Adolfo Barrón, Daniel, Katia Barrón. Nada más. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias de verdad a toda la gente que está por acá acompañándonos. Los que ya andan por acá probando el molecito, no me dejarán mentir. Huele riquísimo y yo pienso que está más que sabroso. Híjole, qué bendiciones por aquí en este lugar. Oigan, pues por acá dicen que falta felicitar a Julio, que también se graduó. Y que le diga por allá a mamá María que le mande una felicitación. Bueno, muchas felicidades, mi niño, que te graduaste. Ya saliste de la primaria y esperamos en Dios que sigas adelante en la secundaria. Muchas felicidades. Dile, por allá dice saludos para mamá María desde Tiempo Tabasco, de parte de Jenny Barrón. Igualmente, mija, que te la pases bonito. Gracias, doña María. Y gracias a todo este gentillal de gente que ya se vino a acompañarnos. Saludos también para Caro, de parte de Amalia. Y también por allá le está saludando Araceli. Bueno, pues gracias. Gracias, señoras, que están por acá con nosotros hoy en este día, acompañando a nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro, aquí en casa de doña Consuelo. Parte de Mari Fortuna nos dice saludos para Yasmín Barrón y buen provecho.
Para nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro aquí en Álvaro Obregón, mil felicidades, Virgencita, hoy en tu día. Gracias a la familia Cruz Barrón por habernos invitado en este homenaje, hoy en el cumpleaños de nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro. Felicidades, estas son sus mañanitas. Venimos todos con gusto y placer a Amparo Castillo y Doña Consuelo, les mandan muchos saludos todos sus muchachos. Por allá se reporta Verónica Ruiz y les mando un fuerte abrazo también. Por allá les saluda con mucho cariño Pascual Belmares, les mando un fuerte abrazo. Ándele. Pues por allá dice Verónica que las ama mucho. Saludos para mis muchachos y para todos los que nos damos las gracias por los que apoyaron a esta Santísima Virgen que se le hizo la fiesta. Como quiera, les mando saludos a todos mis hijos que se encuentran en Houston, en los lugares de la frontera. Que Dios me los bendiga, a Geli, Vero, a Mati, que es de Matamoros, a Rigo, a Geli, a Vero, a Parito y familia, a todos, todos que los queremos mucho. Que le echen ganas, que luego enseguida por ahí estaré con ellos, si Dios me lo permite. Que Dios me los bendiga. Ándele, adiós. Cuídense mucho, hijos, los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. De parte de su madre, que los quiere mucho. Aquí andamos enfiestados. Gracias, adiós. Bueno, doña Amparo, mándenle saludos a los muchachos. Que si le pueden mandar saludos a Pascual, a los muchachos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están, Loncho, mis hijos? Que Dios me los bendiga y que Dios me los socorra. Ándele, pues. Bueno, que los quiere mucho. Que los quiere mucho. Los quiero mucho. A Mati, a Rigo, a Checo, a todos. Ándele, gracias. Pero ella les manda muchos saludos a Araceli, a Amalia, Verónica, Pascual, pues toda la familia. Que le manda saludos a los muchachos míos, sí. Que le manda saludos a los muchachos. Rigo, que libero a todos ellos. Y a Amelia, Araceli, Chela. Claro que sí, pues bueno, muchas felicidades para toda la familia que hoy han traído estas mañanitas para nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro. Gracias a todos los que hacen posible este bonito.
bonito festejo religioso aquí en Álvaro Obregón. Y por acá, mi amigo, ¿cómo estamos, amigo? Bien, a todos. ¿Qué es el micrófono? Para que lo oigan. ¿Para que me oigan? Para que lo oigan, sí. Para que me oigan. Para que lo oigan ustedes. Bueno, ya está. ¿Cómo se llama? Gregorio. Don Gregorio. Salúdenme a su familia. ¿Quién quiere mandarle saludos a sus muchachos? Bueno, ya está. Saludos a los muchachos. Muy bien, por allá. Ándele. ¿Apenas va llegando ahorita? Ya tenemos ratito por aquí. ¿De Ciudad del Maíz? De Ciudad del Maíz, exactamente. ¿Qué tal está para allá? Estamos haciendo la película para que los vean en vivo. Mire, Ciudad del Maíz del centro. Ándele, don Gregorio. Bueno, lo va a ver un día. Claro que sí. Ya sí, muy amable. Ya está. Ánimo, don Gregorio. Thank you.
mis amigos, esta es la tradicional entrada de cera en honor a nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro aquí en la colonia Álvaro Obregón. Acá, aquí de reversa. Pues amigos nuestros, estamos de fiesta aquí en la Álvaro Obregón y desde aquí vamos a mandarle un saludo a nuestra amiga María Fidel Ara Carrión, también a Auralia Galván y a Janet Barrón, que por allá nos está enviando los saludos para su papá, don Julián Barrón. Ella se reporta desde Monterrey, Nuevo León. Amigos nuestros, tengo pues también una lista enorme de saludos y de agradecimientos para toda la gente que hace posible esta bonita fiesta en honor a nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro. Nos encargan los saludos para la señora Consuelo Meneses, para todos sus hijos, sus nietos, para Pancho Bañuelos y familia, que Dios y la Virgen los cuide y los proteja, a todas las personas que ayudaron a hacer este bonito evento religioso. ¡Gracias! También me encargan el agradecimiento para Pascual, para Kimberly, para Violeta Belmares, para César, para Flor, para Mateo, para Aarón, Medina Belmares, para Graciela, para Pascual, para Eitan Belmares, para Patricia Esmeralda, Esmeraldita, Milagros, Ramos Belmares. Y por supuesto también para Javier Ibarra Jr.,
para Jacqueline Azúa Castro, para Josefina Martínez y familia, para Carolina y Amalia Martínez, para Carmelo Zúñiga y familia, para Apóstola, Inocencia, Tomasa, Esmeralda, pues bueno, la gente que por ahí este, apoyó con la ofrenda, para doña Ricarda Velázquez, para la persona que hizo por ahí un arco, para la señora Amparo Castillo, para la cera, por ahí participando Patricia Rodríguez Martínez y doña Socorro Martínez. También para la gente que trajo la danza, Zenaida Zúñiga, Inocencia Barrón, para Ángel Barrón, para Denis Barrón, para Mari Martínez, Maricruz Moreno, Manuel Martínez, Yasmín Belmares, Tomás Abanda, Inés García y Marisela Gudiño. Pues muchas gracias para todas estas personas que han aportado su granito de arena. Hoy estamos de fiesta aquí en la Álvaro Obregón, celebrando la fiesta de nuestra Virgencita del Perpetuo Socorro. Bueno, por allá Fanny Belmares dice que le digamos a su mamá, doña María, que le mande mole. Oigan, guisaron bastante mole por acá. Pues bueno, todas las personas que pudieron apoyar y cooperar, de verdad, un montón de mole. Pues nos encargan un saludo para don Julián de parte del Boti. Don Julián, ahí está mirándolo el Boti y le está mandando saludos el Boti. Ándele. Aquí andamos. Conectado Cristian Jonathan. Ahí está conectado. El Bonnie. Saludos también allá para Amalia, que dice que también quiere mole. Oigan, y les quedó riquísimo. Saludos allá para Cristian Barrón. También para Fanny. Y Janet Barrón, cómo no, ahí está para toda la familia, ahí para el Boti, que bueno, quiere mole el Boti también. Ándele, saludos allá para Rey Rodríguez. Dice que aviente cuetes, don Julio. Thank you.
Sí. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancio y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pues como cada año celebramos la misa en honor a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, hoy que la Iglesia la celebra con este bello nombre de Perpetuo Socorro, es decir, un eterno socorro que tenemos en la Santísima Virgen para siempre. A ella la nombramos socorro porque nos socorre, nos auxilia, nos protege, está al tanto de los hijos de Dios y de los hijos de ella. Pues le damos gracias a Dios, le damos gracias a nuestra madre, le damos gracias también a quienes la veneramos el día de hoy, a esta familia que también le tiene mucha devoción, que aquí la tienen con mucho cuidado, con mucha atención. Pues le damos gracias a ellos que en esta imagen la veneran, y como ya hace algunos años podemos celebrar la Eucaristía en este lugar. Encomendamos todas las intenciones, las acciones de gracias por quienes se llaman socorro, ¿verdad? Pedimos por todos, ¿verdad?, quienes llevan ese bello nombre, para que el Señor los bendiga, las bendiga. También pedimos por la comunidad de los Charcos del Poniente, que hoy celebra su fiesta patronal, y también por todas las demás intenciones. Le damos gracias por la lluvia, pedimos a Dios vocaciones, pedimos a Dios que nos socorra con lo que necesitamos, con salud para los enfermos, con la paz, con armonía, con que todo marche bien en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Pidamos perdón también, porque también necesitamos el perdón de Dios, porque a veces no nos parecemos mucho a la Virgen, a veces nos falta saber más socorrer a las personas, atender, estar atentos como ella, que nos ha enseñado a estar muy atentos cuando alguien necesita. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo. El segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejusta, hija de Enatán. De Jerusalén, Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sintió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y esto los hizo prisioneros. Era el rey octavo del reinado de Nabucodonosor.
Nabucodonosor se llenó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y a toda la gente valiosa. Todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedías, decías, la palabra de Dios. Han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales voraces. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán:
Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Palabra de Dios en este día, ¿verdad? Como pedimos a Dios, socórrenos, Dios Salvador nuestro. Pedimos que Dios nos socorra. ¿Y qué quiere decir socorrer? Por el nombre que se le escogió la Virgen también, o que con el que la veneramos, sobre todo con esa imagen bendita que los mismos misionero redentorista, ¿verdad? La imagen es de origen oriental y de esta advocación de la Santísima Virgen, y se venera en Roma y se remonta a los siglos XII o XIV. El Papa Pío IX confió a los padres redentoristas la misión de difundir esta devoción. Actualmente está extendida por la mayoría de las iglesias de Occidente, y también la Santísima Virgen siempre está dispuesta pues a socorrernos. En Oriente es conocida como la Santísima Virgen de la Pasión, pues es la Madre de Dios, ¿verdad? Es la que la llamamos como Perpetuo Socorro, como Virgen del Carmen, como Nuestra Señora de Fátima, de Guadalupe, la Virgen del Rosario, es decir, nombres o títulos que se le dan de acuerdo a los lugares donde ella se ha aparecido, la Virgen de Lourdes, en fin, pero es la misma madre, nuestra madre, y que en la letanía le decimos pues muchas frases, reconocimientos de lo que ella es. Le decimos reina del cielo, estrella de la mañana, de los y todo lo que es la letanía a la Santísima Virgen, pues es una serie de frases que se le dicen a ella como reconocimientos de lo que ella es, ¿verdad? De lo que Dios le ha permitido ser, porque Dios la escogió para ser madre y para que a través de ella nos llegara el socorro de Dios, el que es pues el Salvador del mundo, Jesucristo. Pero ella tiene un papel muy importante porque le supo decir a Dios, hágase en mí según tu palabra. Creyó en Dios, aceptó la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere socorrernos, pero necesita mediaciones, necesita un medio para venir, para encarnarse, para hacerse uno de nosotros y para hacer que le diera a la humanidad, que aceptara en ella esta la misma palabra de Dios encarnarse y nacer y ser educado y ser cuidado y ser socorrido en la necesidad humana del Hijo de Dios. Pues así como ella, esta mujer que desde el principio está bien atenta a socorrer, lo vemos en las primeras páginas de la Biblia, en el mismo capítulo
primero del San Lucas, en donde nos dice que cuando sabía que Isabel, su pariente, necesitaba socorro, necesitaba ayuda, se fue a socorrerla con sus servicios allá a las montañas de Judea y estuvo ayudándola, socorriéndola. Y ya después, cuando ella está en su vida pública, le saca el primer milagro a Jesús porque ve que hay necesidad de que se ayude a aquellos novios o aquellos encargados de la bebida en la boda de Caná, ¿verdad? En esa boda que hace falta vino porque ya no hay. Y ella le dice a Jesús, ya no tienen vino. ¿Por qué? Porque vio necesidad, que necesitaban ayuda, auxilio, socorro, y se puso a socorrer, y Jesús en un primer momento como que ni le hace caso, le dice, pues a ti y a mí, ¿qué, verdad? No ha llegado mi hora. Sin embargo, María, que sabe que su hijo puede ayudar a estas gentes, les dice a los servidores, hagan lo que él les diga. Mi hijo les va a dar la solución. Y ahí cuando ya surge el primer milagro, les dice Jesús, llenen de agua esas tinajas, y las llenan de agua, les dice, ahora traigan y llévenle al maestresala, al encargado de la fiesta, al encargado de la bebida, y ya se la llevan y la prueba, y se sorprende y les dice que por qué han dejado hasta entonces el vino bueno, el vino fino. Dice, ¿por qué no? Primero se da el vino fino y después el corriente, y ustedes han dejado para el último el vino mejor. Él no sabía ni de dónde lo habían sacado. Entonces vemos ahí el papel de María socorriendo esa situación. Y lo sabemos en más momentos. La paz como hermanos.
Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Iremos agradecido al Señor con esta misa. Al final hay un cantito a la Virgen del Perpetuo Socorro que me aprendí cuando yo tenía como 16 años. Ya llovió, ya son casi 40. Y está muy bonito. Ahorita, si lo saben, me acompañan ahorita como canto de salida. Y si no, pues ahí lo van escuchando y aprendiendo. Muy bien. Pues les doy la bendición primero. Felicitamos a nuestra Madre Santísima de Cartagena. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. María.
te imploran todos los hombres. Con ese materno y dulce nombre, perpetuo socorro de mis amores. Grabada tu imagen llevo en el alma, de día y de noche quiero mirarla. Y cuando la miro me da su gracia. Y le digo...